Bueno, primero que nada quería agradecer a Argentrigo por la posibilidad que se le da a la Bolsa de Cereales de participar. Y como ya mencioné anteriormente, mi presentación es un poco cuantificar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? De allí que la presentación se va a dividir en tres partes, una que habla un poco, hace referencia a la situación mundial en la cual la Argentina forma parte, entonces por ende no es ajeno a lo que está sucediendo en el mundo, para luego adentrarse más qué es concretamente lo que está sucediendo en Argentina y luego ir a lo que más nos interesa, que es el aporte de la cadena del trigo en la economía, si es una cadena que aporta valor, que no aporta valor y cuánto. Para ver un poco qué está pasando, bueno, hoy en día para la campaña 2014-2015 se prevé récords de producción y de consumo. Concretamente en el caso de la producción se estima que la misma ascenderá a 720 millones de toneladas, lo que implica más o menos un aumento del 1% respecto a la campaña anterior. Si bien la producción crece, el consumo también lo hace, pero la producción lo hace a un ritmo más acelerado, que eso es lo que hace que en un juego de oferta y demanda el exceso de producción deprima un poco los precios, que eso es lo que se está viendo en el contexto actual. Además, estamos en una situación en la cual los principales países exportadores de trigo, como son Argentina, los países como Ucrania, Rusia, Kazajstán, Brasil, estén recuperando sus stocks que venían a niveles mucho más bajos, hoy en día se está dando una recuperación. Concretamente con los precios, que es una variable que a los productores y a toda la cadena en sí le importa. Se está viendo que en verdad, si uno lo mira en un nivel histórico, los precios no están en sus mínimos más bajos. No obstante, en lo que va del año se ha dado una caída sostenida del precio del trigo, del maíz y de la soja. En el caso de la soja fue el que más cayó. Del 1 de enero, vendría a ser del 2, que cuando se trabajó, hasta el día de ayer, el precio de la soja cayó $100 la tonelada aproximadamente. En el caso del maíz, $22 la tonelada y en el caso del trigo, $17 la tonelada. De ahí a que, si bien el trigo cayó, como han caído todos, fue el que menos cayó. El trigo cayó un 7%, mientras que el maíz lo hizo un 13% y la soja un 22%. La importancia de ese gráfico es para que visualmente, o sea, lo que el gráfico grafica es el ratio entre el precio del trigo versus el precio de la soja, o el precio del trigo versus el precio de maíz. Y como ven, las líneas es ascendente. ¿Qué implica eso? Bueno, o que la soja está cayendo más rápido que lo que cae el trigo, o que el aumento del precio del trigo es superior al de la soja. Por ende, si bien estamos en un contexto desfavorable, estamos en un contexto que, como se podía ver en el gráfico anterior, hay como una leve mejoría y un camino en ascenso que obviamente todavía no se sabe qué es lo que puede pasar. Para ir concretamente a la Argentina, bueno, veamos un poco, desmitificar un poco que la cadena agroindustrial no aporta valor o sí aporta o por qué. Veamos cuatro grandes números que nos dicen la importancia y cómo esta cadena constituye un pilar para la economía argentina. La cadena genera el 36% del empleo del país, el 56% de la generación de divisas, el 44% de la recaudación presupuestal, de la recaudación fiscal, perdón, y el 45% de la generación de valor. Por ende, es una cadena importante y es una cadena que uno debe tener en cuenta. Además, la Argentina tiene un papel importante en el mundo. Si uno cuantifica cuál es la participación del PBI agrícola argentina en el PBI mundial, ve que tiene una participación de 1.04. Este PBI no toma en cuenta todo lo que es la parte industrial, por ende, si uno suma al PBI agrícola, al PBI industrial, la participación de Argentina se incrementaría aún más. Lo cual, como mencionó Teo, en un contexto en el cual estamos con una creciente demanda de alimentos debido a que la población mundial viene en aumento, que la Argentina tenga una gran participación y el potencial de aumentar esa participación es algo que uno tiene que tener claro. Con respecto a los cereales, vemos que la participación es aún mayor. Y ahora sí, centrándonos un poco en el trigo concretamente. ¿Qué es lo que se ve este sector?
es un sector que enfrenta restricciones al comercio y una fuerte presión fiscal. En cuanto a las retenciones al comercio, vemos que el trigo está sujeto a los derechos de exportación, ¿sí? Que es un impuesto que es distorsivo desde el punto de vista que desalienta la producción, dado que es un impuesto que se aplica sobre las ventas brutas y no toma en cuenta los márgenes reales de ganancia de los productores, por ende, muchas veces va en contraposición de alentar la producción. En cuanto a la presión fiscal, se puede ver que este sector tiene una gran presión fiscal. De cada peso de valor agregado de la cadena, el sector público recauda 0,8 centavos, la mitad de forma directa y la otra mitad de forma indirecta, lo cual es un número relativamente alto comparado con otros sectores, con la presión fiscal que otros sectores tienen. Centrándonos concretamente en los derechos de exportación y en este caso a nivel un poco más general, ya que se toma en cuenta el complejo de la soja, del maíz y el trigo y el girasol. Se ve que en el año 2013 el sector público recaudó 8.750 millones de dólares bajo este concepto, lo cual es un gran número. Centrándonos concretamente en el caso del trigo, en el mismo año, año 2013, los derechos de exportación ascendieron a 190 millones de dólares, de los cuales 180 corresponden al grano y 8 millones a harina. Pero para contextualizar un poco cuál es la importancia de este número, bueno, lo que se recaudó por derechos de exportación de trigo durante todo el año 2013 es lo mismo que la FIP recauda en 13 horas de trabajo. Y dado que el año 2013 no es el año más representativo, porque las exportaciones estuvieron en niveles históricos relativamente bajos, tomando un promedio de los últimos 3 años, las recaudaciones por trigo para ese periodo fue el 0,36% del total de la recaudación de la FIP en ese periodo. Con respecto a los sistemas y cómo se administran los cupos, acá lo que se pretende mostrar es, tenemos 3 años distintos en la cual la forma de administrar fue totalmente distinta. En 2012 los cupos se establecieron en cuantías bastante grandes y al comienzo de campaña. En 2013 los ROE fueron pequeños y se otorgaron tardíamente. Y en el corriente año se ve que hasta la fecha, bueno, está actualizado hasta el día de ayer, no se habían aprobado todavía ROEs para la exportación de grano, sí, de harina y de subproductos de la misma. Pero lo que se ve es que el sistema no está funcionando desde un punto de vista Pareto óptimo, o sea, de la forma más eficiente posible. Y el problema no está en cómo se administran, sino en el sistema en sí mismo, porque acá hay 3 formas distintas de administración con resultados bastante similares. Para continuar con la importancia de la cadena de la economía, una variable clave es ver las exportaciones. Si uno considera el total exportado en el año 2013, que fue 81.660 millones de dólares, el complejo oleaginoso y el complejo cerealero, estando como primer y tercer complejo exportador, representaron aproximadamente el 38% de las exportaciones de Argentina para el año 2013. Si vamos concretamente al caso del trigo, la participación de las exportaciones fue del 1.3. Acá cabe mencionar que si bien el sector cerealero está como tercero, es un sector que es generador de divisas netos, en el sentido de que, por ejemplo, la automotriz está superior, o sea, es más lo que exporta, pero es un gran demandante de importaciones y por ende no es tan generador neto de divisas. Yendo concretamente a lo que se exportó, campaña a campaña en toneladas, en millones de toneladas, se puede ver que en verdad fluctúa bastante de un año al otro. Pero lo que más me pareció interesante remarcar acá es cómo cuando las exportaciones son por montos inferiores a los 5 millones de toneladas, la cantidad de destinos a los cuales el país llega se reduce enormemente, siendo 2, 3, 4. En cambio, cuando los montos exportados o las toneladas exportadas aumentan, los países de destino se diversifican. Y de ahí el potencial. Basta con tener una producción más excesiva, que se pueda exportar en un monto más alto y por cantidades más altas, que se pueda volver a llegar a los mercados de destino. Ahí donde está el potencial y, por otro lado, la oportunidad, ¿no?, de poder volver a llegar a esos mercados que ya alguna vez se llegó. Esto me pareció interesante porque dice los puertos de salida para los últimos 3 años. Volvemos a decir que se tomó un promedio de los últimos 3 años porque el 2013 es un año bastante atípico o con montos no muy altos. Y acá se ve que la mayor parte de las exportaciones se va por San Lorenzo, Rosario, Bahía Blanca y Necochea.
Concretamente para ver hacia dónde Argentina está exportando. Bueno, como debe ser de público conocimiento, Brasil es el principal destino de las exportaciones. En este caso estamos hablando de granos, que se va el 86% hacia Brasil. Pero si uno lo toma en cuenta la harina, más del 80% de la harina también se va a Brasil. Entonces, dado que Brasil es un mercado destino relevante, me pareció interesante ver la evolución de las exportaciones hacia Brasil y cómo las mismas han fluctuado. ¿Qué es lo que se puede ver? En un promedio y un año típico, Brasil representa aproximadamente entre un 60 y un 65% de las exportaciones de Argentina. Pero años en los cuales los volúmenes exportados son inferiores, Brasil se concentra casi el 80, 85% de lo que Argentina exporta. O sea, casi todas las exportaciones van con ese destino. Y dado que Brasil es clave, también es interesante ver a quién le compra Brasil. Si uno ve la trayectoria, durante muchos años Argentina era el principal abastecedor de este país. Argentina era el que primero ingresaba. No obstante, esta tendencia se revirtió en el año 2013, en el cual Argentina pasó a ser el segundo principal abastecedor de Brasil, detrás de Estados Unidos. Lo cual esto es algo que uno tiene que prestar atención y mirar a qué se debe, por qué, que obviamente también se explica porque los volúmenes exportados fueron muy inferiores, ¿no? Y no se logró abastecer con lo que siempre se abastece. Y se prevé que para el año 2014 esta tendencia continúe así. Acá lo que uno pretende ver es un poco el tema de la liquidación de divisas. Antes del sistema de cupos se había logrado como desestacionalizar las exportaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que el productor, el exportador, en el momento del año que más le conveniese, podía exportar. Hoy en día, con el sistema de cupos, lo que se está haciendo es, se está concentrando las exportaciones en los primeros meses del año, dejando incluso los últimos meses casi que sin exportación. ¿Y esto qué implica? Esto tiene consecuencias tanto de logística, de infraestructura y todo lo que con ello trae aparejado. Para ver un poco cuál es la importancia de este cultivo para el país. En términos de producción, el trigo es el tercer cultivo más importante detrás de la soja y del maíz. Para la campaña 2013-2014 se habla de 10 millones de toneladas producidas de trigo. Viendo un poco la evolución de la producción, se ve que esta campaña es de las campañas más bajas que ya ha registrado, detrás del 7, el 8 y el 9 millones de toneladas. Con respecto a la campaña siguiente, 2014-2015, la bolsa de cereales estima aproximadamente 11.5 millones de toneladas y para la campaña 2023-2024, la Fundación INAI prevé un total de aproximadamente 14 millones de toneladas. 14 sería para 2023-2024, de las 10, sería un 30 millones de toneladas para el caso de maíz y 65 para el caso de la soja. Esas son las proyecciones de más largo plazo, manteniendo todos los supuestos, o sea, un contexto en el cual todos los supuestos se mantienen estables, o sea, sería bajo la misma situación que hoy en día se está. Para ver un poco la evolución del área, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, se ve, como ya han mencionado, la pérdida de hectáreas sembradas que se ha tenido a lo largo de la historia. Y de acá es que nosotros desde la bolsa nos planteamos el siguiente ejercicio que me parece que da un disparador de números que es importante para que todos lo tengan en cuenta o lo conozcan. Si hoy en día se volviera a las 7 millones de toneladas que había en el año 2001, eso implicaría, o sea, que no es irreal porque es algo que en algún momento ya se tuvo, eso implicaría un incremento en el valor bruto de producción de 3.600 millones de dólares. Que para entender un poco y conceptualizar qué implica ese número, bueno, ese número representa el 40% del gasto en educación y cultura del presupuesto del año 2013. O, visto de otra manera, representa el 70% del gasto en salud. Lo cual te habla de que es un número importante y es un incremento de valor bruto de producción muy grande. Con respecto a los rindes, se ve una tendencia positiva, o sea que hay aumentos con obviamente fuertes fluctuaciones. Concretamente para la campaña 2014-2015 se estima 4.1 millones de hectáreas sembradas, tal lo que implicaría un incremento de 480.000 con respecto a la campaña pasada. Y de acá es que también a mí se nos ocurrió otro ejercicio.
y tomando, o sea, para este ejercicio se tomó en cuenta a un estudio que hizo Iván Ordóñez, que presentó en el Congreso de Axoja de los 10 años, en el cual lo que dijo fue que pavimentar un kilómetro de autopista costaba $1,000,000. Entonces, si uno toma en cuenta de esos 3.600 millones de dólares que yo dije que podría ser el incremental, el porcentaje que se queda al gobierno, que ahora después voy a mostrar que es un 28%, con esa plata que iría hacia el sector público, eso implicaría que se podrían pavimentar 1.000 kilómetros de autopistas, lo cual es un número grande e implicaría también una devolución de lo que se está cobrando de nuevo en el sector y en muchos otros sectores, ¿no? Eso es como para tener un poco números en la cabeza. Este cuadro es un cuadro que se saca de la revista Márgenes Agropecuarios, que lo único que me pareció interesante mostrar es, esto no refleja la situación de un productor en específico, sino que es algo agregado. Pero lo que me parece interesante mostrar es, tomando en cuenta los costos que van a venir en aumento, el peso que se viene depreciando, todo lo que hace es que la rentabilidad del productor en la mayor parte de los casos sea negativa. Entonces, teniendo precios más bajos, aumento de costos, ¿en qué impacta eso? Y esto, como mostró Pilu, se puede ver que el nivel de tecnología alta a nivel país ha caído. Esto se extrae del reglamento de tecnología agrícola que hace la bolsa de cereales, en el cual lo que se hace es se mide tanto el uso de insumos como el manejo que se hace de los mismos para 6 cultivos, maíz, trigo, soja, girasol, cebada y sorgo. Y lo que se ve es que de la campaña 2012-2013, a la 2010-2011, en el nivel de tecnología alta cayó 10 puntos porcentuales, de los cuales 8 se van para la tecnología media y 2 para la tecnología baja. Y viendo esto concretamente para el caso del trigo, me parece que es de los casos más emblemáticos desde el punto de vista de que toda la tecnología alta que se pierde y la tecnología media, todo va dirigido hacia la baja. Hay otros que tienen niveles y caídas porcentuales similares a la del trigo en el nivel de tecnología alta, pero la misma se dirige a la media. En este caso no, cae tanto la alta como la media y todo va hacia la baja. Continuando también con lo que ya se mencionó, es ver cómo se ha mejorado la relación de cereales en el área total. Se ve que para la campaña 2000-2001, la relación entre cereales y oleaginosas principalmente era 44-56, mientras que para la última campaña, 2013-2014, la misma pasó de 30-70, lo cual muestra cómo los cereales han caído y la soja principalmente es la que ha ido ganando en hectáreas. Los casos más emblemáticos se ven en el sureste de Buenos Aires y en Entre Ríos. Y bueno, y centrándonos ahora sí concretamente en ver si esta cadena aporta valor y cuánto valor aporta, es que primero queremos mostrar lo siguiente, esto también es muy parecido a lo que mostró Teo, lo cual lo que se puede ver es la atomicidad de participantes que hay en la cadena. Son muchos, diversos y por lo tanto la cadena está formada por mucha gente, muchas redes. ¿Qué pasa? En términos generales y a nivel mundial, el PBI se mide, lo miden los ministerios y se hace a través del sistema de cuentas nacionales y según este sistema, el PBI de toda la cadena agroindustrial representaría aproximadamente un 9% en términos corrientes y un 4% en términos constantes. Para quien no entiende mucho la diferencia, cuando uno toma en términos constantes lo que hace es dejar de lado la inflación. Si bien esto está bien, porque es lo que se hace a nivel país, la Bolsa de Cereales lo que hizo es un estudio para tratar de mejorar o complementar, mejor dicho, esta forma de relevamiento. Que lo que se hace es lo siguiente, lo que se mide es que la producción, el PBI de un país, se mide como las sumatorias de valores agregados a nivel de cada uno de los eslabones de la cadena. ¿Qué se entiende por valor agregado? Sería como el aporte de riqueza que una cadena hace para el país. ¿Y cómo se mide? Bueno, se mide ventas menos costos. O sea, no se incluyen en costos lo que es remuneración al capital, salarios, amortizaciones e impuestos. En este modelo en concreto, para hacer esto, lo que se hizo es, se tomó en cuenta 12 sectores, que va del productor, luego aquellos sectores que se consideran aguas arriba, porque son sectores que lo que hacen es
su producto final es parte del insumo en el proceso productivo de otro, que ahí incluye los fitosanitarios, los contratistas, los fertilizantes, el insumo de la tierra, y luego están los que se llaman sectores aguas abajo, que lo que hacen es utilizar el trigo dentro de su proceso productivo, o como un destino final, como por ejemplo puede ser la industria de molienda, los acopiadores, el transporte y los exportadores. Entonces, para cada uno de estos sectores se calcula el valor agregado y luego se hace la suma y eso da el valor que genera la cadena. Y para ver qué es lo que ha pasado, se puede ver que en 2007-2008 el valor agregado de la cadena ascendía a 5.500 millones de dólares, lo cual a esa fecha representaba el 2.46 del PBI. Hoy en día, para la campaña 2013-2014, el valor agregado disminuye a 3.000 millones de dólares, igual representando 1.87% del PBI. Y acá viene la aclaración. Esto es en términos constantes, este porcentaje. Y yo antes había dicho que en términos constantes toda la cadena representaba un 4% del PBI. Y acá se ve que solo el trigo representa 1.87. De ahí la necesidad de utilizar este modelo para ver un poco más la importancia real. ¿A qué se debió esta caída? Bueno, esta caída tiene varias posibles causas. Una es que estamos en un contexto de precios más bajos, costos más altos, y lo otro que puede ser también muy importante es que la producción ha caído muchísimo, que todo esto restringe los márgenes y hace que el valor agregado sea menor. De esos 3.000 millones de dólares, ¿cómo se reparten? Bueno, quedó mal, era el 28% base al gobierno, el 48% del sector primario y el 24% hacia la industria. De acá sale el cálculo de que de los 3.600 millones de dólares adicional, del 28% que sería para el Estado, ¿qué era lo que se podría construir? Y también, yendo en estos números, lo que se podría ver es que para 2013-2014 la recaudación del Estado sería 835 millones de dólares, lo cual implicaría un 0.9% de la recaudación total. Y de eso solamente el 35% son los derechos de exportación, el otro 65% son otros impuestos, impuestos a las ganancias, impuestos provinciales, entre otros. Otra medida relevante y es que esta cadena es una cadena que es demandante de insumos. O sea, también de acuerdo con el relevamiento de tecnología agrícola para la campaña 2012-2013, del total de los fertilizantes nitrogenados, la cadena del trigo usó el 22%, el 10% de los fertilizantes fosforados y un 5% de los fitosanitarios. Acá se ve el fertilizante nitrogenado y acá el fertilizante fosforado y dice kilogramos por hectáreas, es lo que se ve en los gráficos. Y luego está la pregunta de qué va a pasar en el futuro. Entonces, me parece interesante para ver qué va a pasar en el futuro, plantear cuáles son los supuestos que estamos manejando. Y los supuestos son los siguientes. Sería una eliminación de los cupos, pero manteniendo todo el resto de la estructura impositiva actual. Un área de 5.2 millones de hectáreas y una producción de 16 millones de toneladas, que como vimos en el gráfico de evolución de la producción, no es distante ni es algo disparatado, es algo que ya se tuvo, que durante muchos años fue el promedio que se mantuvo, ¿tá? O sea que no es algo difícil de volver. Y esto nos daría un total de 4.000 millones de valor agregado, de los cuales el 33% sería para el gobierno, un 29% sería para la molienda, también una parte muy grande sería para todo lo que es arrendamientos. Y por último, para entender un poco más cómo se plantea el modelo, lo que es interesante es que para la producción uno necesita insumos, el factor tierra y todos los servicios que están, los servicios de contratistas, servicios de gente que está en el tema. Eso nos da la producción. Y en el caso de la comercialización, ¿qué es lo que plantea? Se plantea que se van a exportar 8.2 millones de toneladas de trigo y a su vez 7.5 millones de toneladas de trigo se va a destinar a la industria para la molienda. De esos 7.5, no todo se va a convertir en harina. Se convertiría en harina 5.6 millones de toneladas aproximadamente, de las cuales 1.6 millones de toneladas de harina se exportarían, teniendo el resto como resultado para abastecer a la industria de panificados y luego al consumidor final.
Y para terminar, a mí lo que me quería dejar claro era la siguiente idea. Estamos en un contexto en el cual la población mundial está creciendo y por ende la demanda de alimentos también. Argentina tiene un potencial ahí, ya es partícipe y tiene una participación importante en el mercado mundial. Entonces, si bien la situación actual no es la mejor para el sector, sí hay un gran potencial para un futuro. O sea, hay que apostar a esta cadena, que es una cadena, tomando la cadena como agroindustrial, como una cadena generadora de divisas, de empleo, pero en el caso concreto de la cadena del trigo, es una cadena que genera más, o sea, genera valor agregado por encima de lo que hace el promedio de la economía. De ahí la necesidad de apostar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. O sea, una presentación realmente muy interesante porque no solamente vemos los valores, desmitificamos números, sino que además estamos viendo cuánto representa realmente los derechos de exportación, cuánto significarían inversiones. Muy claro lo que hablaste de cuántas horas de recaudación significa. Entonces, esto hace caer por ahí muchos mitos. Lo que les pediría es ahora, antes de ir al break, si tienen por favor alguna pregunta para María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A lo mejor no lo tenés al dato, pero me gustaría saber el impacto de cada tonelada de trigo producida, qué valor agregado da, o sea, no en pesos, sino en valor, ¿no? ¿No me entendés? Por ejemplo, la producción del caballo y la industria genera por cada animal producido 7 veces su valor. En trigo me gustaría saber cuánto es. Si lo tenés, si no. Lo que le puedo dar ahora es un número aproximado que el promedio de la economía genera aproximadamente un 0,54% de valor agregado por cada peso invertido. Esta cadena está por encima de ese valor, al igual que lo está la cadena del girasol y la cadena del maíz. El número oscila entre el 0,56 y 0,57, incluso en años distintos puede llegar a un 0,7% por cada peso de valor agregado. ¿Sí? Si tenés el dato, ¿no?, del año pasado, ¿cuánto volvió en devolución de retenciones al productor? Si... No lo tenemos concretamente cuánto fue el productor, pero sí toda la primer parte de los eslabones se quedan con el 0,48%, con el 48%. O sea que va desde el productor, la parte de insumos como por ejemplo el factor tierra, fitosanitario, fertilizantes, toda esa primer parte se queda con el 48%.